De otro lado, un grave accidente se registró en Armenia esta mañana. Una persona murió y tres más resultaron heridas. Nelson Murillo, ¿qué fue lo que pasó? Daniela, buenas tardes. Efectivamente, este hecho se registró en principio en la carrera 19 con calle 19. En un semáforo, una mujer en un vehículo de alta gama, aparentemente en estado de embriaguez, golpea dos automóviles, luego se da la fuga y al llegar aquí a la carrera 19 con calle 10 Norte, pasa del sentido norte-sur al sur-norte. Se lleva una motocicleta en este punto, golpea a dos motociclistas más, luego pasa, golpea esta estructura publicitaria que vamos a ver aquí al fondo y posteriormente se voltea el vehículo en el que ella iba. Resultado de esta situación, una persona fallece en el lugar de los hechos y dos más resultan lesionadas. Al respecto se refirió el subteniente Juan Diego Herrera del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. Después de irnos allí nos encontramos con un vehículo en volcamiento lateral. Al parecer tres personas lesionadas. Lamentablemente tenemos que decir que una persona que pues obviamente falleció en el siniestro. Y esta persona al parecer iba en una motocicleta.